Muy buenas a todos, aquí ya continuando con este gameplay de Outlast. Y si mal no recuerdo, en el capítulo anterior habíamos matado a el novio. Que por aquí debería andar. Sí, aquí está. Actualmente son las 2:52 a.m. Ya saben, para disfrutar más este juego hay que jugarlo de noche. Aunque también es mala idea de vez en cuando. Y ya sin más, vamos a continuar, a ver qué nos continuamos, ya que el personaje, si mal no recuerdan, anda un poco atrevido lanzándose por todos lados. Y por consecuencia ahorita ya no puede caminar tan bien. Veamos. Se está friqueando. Vamos. Creo que poquito hacia adelante. Digo, creo que aquí adelante era donde había cortado la escena anterior. ¿Cuántas baterías tengo? Tengo tres. Creo que ya están llamas. Aunque es la iglesia. Una capilla ardiendo en la distancia. Ni siquiera sabía que tuviera una iglesia. ¿Dónde está Dios? ¿Cuándo se le necesita? Una excelente pregunta. ¿En serio? No quiero gastar mis baterías. ¿Son soldados? Por suerte ninguno viene hacia nosotros. Ok, se acaban de matar a él. Esto significa que todo está ocurriendo al mismo tiempo que en la entrega anterior. Pues todo él en teoría estaba vivo en la entrega anterior, nos cortó los dedos. En todo caso, la iglesia que se estaba incendiando era casi la escena final, creo, en la cual, no me acuerdo, alguien está crucificado, lo están prendiendo en llamas. Servir y proteger. Policías corporativos, mercenarios, contratistas, militares privados o como sea que se les llame ahora. Están tan indefensos como el resto de nosotros. Necesitamos salir, escapar. Al menos a ellos no les cortaron los dedos. Fuerza letal. Hay que darte, por favor. La batería. Un hermoso documento. Caso perdido. Estimados señores, se ha establecido el terreno de trabajo de tal modo que la salida de Rudolf Warnick de los sistemas financieros y estructurales del Bond Massive se produzca sin incidentes. Su edad avanzada debería alejar cualquier sospecha de los contratistas y empleados, por lo que fue adoptado alegremente como el guardia de la cripta. Y legalmente hablando, murió hace años. Es sabido que ya se ha programado el tránsito de las pacientes, ¿verdad? Estamos
entusiasmados ante el evidente potencial del beneficio del nuevo proyecto. Mis investigadores han escudriñado en los archivos de Wilnick y no han encontrado ninguna referencia a los tres soñadores lúcidos. Okay, creo que podemos asumir con seguridad que Wilnick estaba lo suficientemente distraído con el éxito del paciente Billy Hope, junto con su propia senilidad, como para ignorar el verdadero descubrimiento que tenía entre manos. Incluso una mínima exploración de estos recursos es difícil de sobreestimar. Solo espero que la nueva instalación esté lo suficientemente protegida como para poder permitir personal femenino y así poder ver lo que sucede con mis propios ojos. Atentamente, Helen Granat, Departamento de Mitigación Legal de Morco. Todos están locos. Okay, ¿qué estás viendo, amigo? Malditos. ¿Dónde tengo que ir? Por allá, a la madre. Bueno, por acá parece que me fue el camino bueno. Así que iré a explorar un poco por estos rumbos. Donde mataron a nuestro pequeño amigo, el cortadedos. Soy sensible. La pantalla que nos asusta en el primer juego al inicio. Cuando cargo batería, no quiero que pase algo y no las tengo a mano. Amigos, no. Okay. Un poco de seguridad en los puertos. Un documento. Ninguna batería. Ah, tres soñadores ciegos. Sí, es cierto. Sí. Atención, deben seguirse los protocolos de seguridad de nivel triple, incluyendo el control químico y físico y cámaras hiperbáricas. De adaptación independiente en todo momento durante el tránsito. La estimulación química está altamente recomendada para todo el personal a menos de 500 metros de los pacientes. Los intentos de comunicación deberían asumirse como alucinaciones y ser ignorados. La desfiguración facial no debería tomarse como un signo de la pérdida de agudeza mental. Están físicamente ciegos, pero no ofuscados. Nota: los permisos de seguridad para el proyecto Wallreader no se aplicarán a la información relativa a los pacientes
se crearán nuevos permisos de seguridad y se asignará el protocolo adecuado. Nada. Ah, mira. Ahora sí está abierta esa puerta. Por aquí se supone que estaba la chingadera que saltaba hacia allá. Nada, los baños siempre son mala señal. Se supone, ¿por qué ponen esto? Cuando ya limpiaron una zona completa. Supongo que debemos seguir las huellas. ¿Por qué el sótano? ¿No escucharon que en el sótano había muertitos? Está abierta la puerta. Pero por el sótano no se baja. Pues sí. Ah, sí. Park. How the fuck are you still alive? Let's make a deal. You help me, I'll help you. Help me up, please. Fucking die. No one can know. No one. Supongo que tengo amigos. Vamos, tú puedes. Estupendo, ya es de día. Desde afuera se ve bonito, como que no pasa absolutamente nada. La coleta de nuestro querido periodista, que aparentemente fue demasiado rápido en llegar. Y nos vamos a ir en ella. Sin saberlo, nos trajo un hermoso vehículo con el cual escapar. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked.
But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? No me pongan a decidir, por favor. Aparentemente terminamos con este grandioso juego, este estupendo DLC de Outlast. Espero lo hayan disfrutado al igual que yo. Y de mi parte sería todo. Nos vemos en futuros gameplays. Si el video les gustó, por favor denle me gusta. Y si no, pues igual denle me gusta. Y nos vemos. Hasta la próxima.